Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Y como ya sabéis, en el vídeo de ayer os mostré el mazo con el cual he llegado a mítico en construido esta temporada, que es ni más ni menos que un mazo Rakdos agresivo. Os dejo en la descripción el enlace al vídeo de ayer para que lo podáis ver, y también os dejo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y dado que ayer dediqué el vídeo completo, casi media hora, hablando del mazo, de cómo había llegado hasta mítico y todo esto, hoy vamos a ver el mazo, cómo funciona, ¿vale? Vamos a hacer unas partidas, vamos a hacer el gameplay, así que si queréis ver el deck tech y los comentarios, el vídeo del enlace en la descripción, que es el vídeo de ayer. Y hoy las partidas, vamos a jugarlo en Ranked, ¿vale? Ya no tengo nada que perder, ya estoy en mítico, ya si pierdo ya me da igual. Y como no tengo intención de intentar hacer top 1000 en construido, haré top 1000 en limitado, que me parece mucho más fácil en limitado que en construido. Ya digo, básicamente porque en limitado hay mucha menos gente. Así que si sois buenecillos en limitado y queréis hacer top 1000, hacedlo en limitado. En construido es muy complicado hacer top 1000 porque hay muchísima gente peleando y sufres unos vaivenes bestiales, ¿vale? De posición. A lo mejor estás top 300, como estás top 800, como te sales del top 1000 por perder o ganar una o dos partidas, ¿no? Bueno, ya sabéis que la baraja es súper mega agresiva. Tenemos una buena mano, tenemos toda la curva 1, 2, 3. Sí, considero esto como coste 3. Debería ser coste 3. Vamos a forzar que sea coste 3, además. O sea, si hace falta atacamos con el conquistador sacrificándolo, muriendo por la causa. Aunque al ser una mano roja, voy a intentar no perder vidas. Vamos a... Ya, yo iba a salir con la... Oiga, lo tengo en inglés. Con la Blood Crypt. La cripta sangrienta. Se llama así en español. ¿Veis? Ahí está. Sí, iba a morir. Sí, eso estaba clarísimo. Pensaba salir con la cripta sangrienta, pagando dos vidas, como un valiente. Pero bueno, al haber robado un pantano, pues esas dos vidillas que nos ahorramos. Bueno, vamos a ello. Este bicho va a ser importante en partida avanzada. Tengámoslo en cuenta. Y este me parece a mí que va a entrar por coste 4 al final. Va a ser un emparejamiento similar, porque al final, yo también llevo chispas, él lleva chispas. Nos vamos a matar mutuamente nuestros bichos. Mira, esto está bien. Vamos a matarle este trasgo portacadenas con la descarga de rayos y a ver si el turno que viene tenemos vía libre. No os recomiendo en general en este pairing pagar 3 de maná para hinchar al caballero, salvo que estéis muy seguros de que no os lo van a matar, porque si lo matan en respuesta has perdido el turno entero. Así que atacaré limpio. Vale. Ahora sí que vamos a atacar, claro, lógicamente. Nos ha dado vía libre él. Bueno, ¿qué os parece si atacamos? Él no va a bloquear. Y le clavamos el engendro del caos. Bueno, a lo mejor sí que bloquea, ¿eh? Vale, no bloqueó. Venga, seamos listos. Metemos el engendro del caos en juego, que es un 4-4. No tiene... Choque no tiene, ¿vale? Porque si hubiese tenido choque nos habría matado el caballero de la legión de Ébano. Ha sido una jugada un pelín arriesgada, ¿eh? Pero bueno, hay momentos en los que tienes que arriesgarte un poquitito. Si ataca no vamos a bloquear, evidentemente. Vale, y yo creo que tampoco vamos a bloquear a este, porque tiene una chispita o algo. Creo que pegamos nosotros más que él. Y le queda una carta en mano, que será una chispa. No, era un vaporeador. Oh, tendríamos que haber bloqueado. Ha sido listo. Aquí nos vemos forzados a pagar dos vidas. A ver, él como mucho va a pegar. Por ejemplo, 3 y 1, 4. Pongamos que esto se hincha 1 y 2, 6, más la chispa, 9, por ejemplo. Él hace 9 si ataca. Con todo, quiero decir. Si no bloquease ahora. Y nosotros el siguiente turno sí le matamos. Así que creo que atacamos con todo. 9 y 2 del engendro, 11. ¡Ojo! No había pensado en esa opción. Cuatro. Tendría que robarse una chispa que hace 3 para matarnos. Si pegamos ahora 4 y 4, 8. Le bajamos a 10. Esto pegaría el 5. Nada, menos vamos a jugar. Creo que es la mejor opción. Pero si roba una chispa de 3, morimos, ¿eh? Vale, se me olvidó hincharlo. Soy así de genial. Se me olvidó hinchar el caballero de legión de mano porque me he puesto aquí a charlar y hablar. Menudo genio. Estoy hecho. Esperemos que piense que no he hinchado porque tengo una chispa por si ataca. Porque si no estamos fuera.
No está haciendo daño, así que se me ha ido la olla, se me ha ido la olla completamente. No he estado muy hábil yo. Por lo mismo pagamos otras dos vidas para hinchar esto dos veces, ¿eh? Joder, si es que siempre la lío, ¿eh? Todos los vídeos tengo que liarla de alguna manera. Mira, sí que hace un ataquecito, ¿no? Dos ataquecitos. Venga, muéstranos lo que tienes en mano. No, no tenía. Debe ser una montaña, porque. No, pues mira, un choque. ¡Wow! ¡Qué pro! Lo ha hecho. Ha hecho el dañar primero y luego el choque. Vale, pues nos baja a 4. Este nos va a bajar a 3, luego a 2. O sea que si se totequea una chispa, estamos fuera. Vale, pues nada, vamos a pegar únicamente con el engendro del caos. Si roba la chispa, nos gana. Eso es la lástima. Si no roba chispa, ganamos nosotros. Y si la roba, gana él. Si pegamos con esto, 6 y 3, 9. Es que simplemente tiene que bloquear a uno de ellos. No podemos atacar. Bueno, el siguiente turno atacamos con el engendro del caos y ganamos o perdemos. No sabemos qué pasará. Lo que os dije antes, lo que os dije ayer, en el vídeo en el que comentaba, el engendro del caos es un bicho que gana porque vuela, muchas veces, muchas partidas ganas por esto. Creo que aunque hubiésemos hinchado. El turno entero se me olvidó hinchar el caballero, es cierto. Pero creo que aunque hubiésemos hinchado el caballero habría sido lo mismo. Le habríamos hecho 3 daños más, le habrían quedado 2 de vida. Y ahora le habríamos matado atacando. Sí. Así que bueno, esa partida no, no deberíamos contarla porque hemos perdido porque. Porque se me olvidó hinchar al bicho. Sencillamente ha sido eso. Y el Satop de que ha dado justo la chispa con la que nos ha ganado. Bueno, venga, va, me voy a intentar centrar porque. Ya sabéis, joder, ya os pregunté, ¿cómo ha llegado este tío a mítico jugando así de mal? No juego mal, yo juego bien. Lo que pasa es que se me va la olla, o sea, se me desaigo, se me van las cosas. Es mi fallo siempre, sobre todo cuando estoy grabando y hablando a la vez, es que. ¡Bah! ¡Qué desastre soy! Lo sabéis, lo veis en los vídeos siempre, ¿no? Por eso muchas veces me ponéis en los comentarios, pero graba los vídeos y luego los subes aunque no estés comentando para ver cómo juegas y eso. Ya lo hice y luego el vídeo tampoco tuvo mucho éxito, así que no creo que lo vaya a hacer. ¿Una Grixis? Qué raro, qué cosa más rara. Vamos a intentar meter este en juego a ver si conseguimos que se hinche un poquito. ¿Tiene counter? O removal, tendrá removal. Los counters están un poco. Mira, pues counter. Iba a decir, están un poco fuera del metajuego, ¿no? Casi no se ven counters. Vale, tercera tierra girada. A ver, puede tener Ritual del Hollín el siguiente turno. Aunque bueno, si ha contrarrestado. Sí, puede tener un Ritual del Hollín perfectamente. Aunque haya contrarrestado el. ¿Veis? Ahí está el Ritual del Hollín, si es que lo sabía. Tenemos. No importa porque tenemos bastantes cositas todavía, ¿eh? Vamos a meter 3 de daño en mesa. Y el siguiente turno, en función de lo que robemos, si robamos tierra, pues Judith. Si no, pues el Virtuoso. Pero tenemos otros 5 daños extras en mano. A ver si esta partida me resarzo del anterior porque ha sido lamentable. Vamos a aprovechar que tenemos mana para Judith. ¿Tiene otro counter? No. Lo que a lo mejor tiene es removal. Pues está ya muy fuera. Porque si mata a los bichos, le hacen como mínimo 4 daños al morir estos bichos. Más 5 daños que tenemos en mano, ya son 9. Vamos a ver si cuela esto. Si entra y conseguimos atacar, seguramente se muere. Tendrá un removal, digo yo. No, no hay removal. Vale, pues estamos en mítico. ¿Qué mazo está jugando este tío? ¿Una Grixis que no juega nada? Qué raro. No me contéis la partida anterior, que he sido un manco. Si hubiese hinchado, yo creo que sí que ganábamos. Y esta, bueno, esta la hemos ganado fácil porque el oponente no ha hecho nada, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, van 9 minutos de vídeo, así da gusto, ¿no? Cuando uno no hace el deck techo al principio y no pierde el tiempo charlando y se pone a jugar directamente, pues. El contenido es mejor. Bueno, mejor. Hay más partidas, ¿no? Vale. Es una mano con la que perdemos muchas vidas.
Pero hay muchos mazos en el metajuego ahora mismo que no importa perder vidas contra ellos, salvo la mano roja. Si es una mano roja, mala mano. Puede que sea vampiros. Tenemos buena mano contra vampiros porque tenemos dos removal. No, es una Esper. Las Esper están casi desaparecidas. Así que va a estar súper tranquilo de pagar otras dos vidas más. No sé si merece la pena el carnicero o estos dos. Vamos a ir con el carnicero, que si se consigue hinchar un poquito, luego al morir hace aún más daño y creo que va a merecer la pena la jugada. Casi no se ve en Esper de control. No, no es una Esper de control porque aquí hay una Salai. Azul, blanca, negra con Salai. Verde. Ya hemos visto cuatro colores. Es una four color rara. No voy a jugar más bichos porque me da que va a ser como la partida anterior. Va a tener un ritual de Odin. Al final de turno le tiramos dos choques. Si no hace nada, bueno, depende de lo que haga, ¿no? Pero o le tiramos la descarga de rayos, quizás es más inteligente. Que luego los choques, como cuestan menos, los podemos ir encajando en función del mana que tenemos disponible, ¿no? Podríamos jugar un bicho más y un choque al final del turno, pues... Pero bueno, espero no haber metido la pata con esa decisión. Paga dos vidas, porque no sabe que tenemos otros 7 daños en mano. A ver a quién se lo hace primero. Vale. Pues bien. Una cosa anula la otra. Vamos a tirarle ya la escala de rayos. Se queda igual, se queda en 8. Quizás tendríamos que haber jugado más bichos. No lo sé. Venga, va, pues vamos a meter... Venga, un cloaca huesos y pasamos turno. Tiene... una carta en el cementerio. Es una cosa muy extraña. Tira tierra al cementerio con la búsqueda de Azcanta. Tiene dos cartas nada más. Es un mazo bizarro, pero estamos en mítico. Yo creo que la gente, cuando llega a mítico, empieza a jugar ya mazos bizarros, porque ya sabe que no va a entrar top 1000. Con esto no creo que vaya a entrar top 1000. Vamos a leer tranquilamente el texto. No consigo colocar la webcam en un sitio. A ver si cambian el diseño de la pantalla del Magic Arena, porque... cuesta uno menos lanzar hechizos legendarios y puedo exiliar dos legendarios del cementerio y, por tanto, puedo jugar un legendario del cementerio. Vale. Yo creo que le matamos, ¿no? Le hacemos el choque a él. Y lo que decía, el conquistador está muy bien porque aunque te bloqueen, hace el daño. Bloquea al conquistador... Voy a pagar dos vidas con la tierra antes de jugar mi choque, por si tiene una Spell Pierce, un orador al hechizo. Es lo único que podría valerle. Bueno, bueno, pues ya estamos empezando a resarcirnos un poquito de la primera derrota un poco estúpida. Aunque quizás habríamos perdido igualmente la partida, aunque hubiese dopado al bicho. Joder, esta noche me voy a ir a la cama soñando con eso, con pesadillas, ya lo veréis. Con el fallo de esa primera partida. Pues imagináis que hago que ahora entro el top 1000. Da igual que entres al top 1000, porque como estaba comentando en el vídeo de ayer, es que puedes estar top 1000 un minuto y al minuto siguiente estás... ¿Sabes? Solo puedes perder 200, 300 puestos en las últimas horas, en el último día. Y yo esa sensación, ese riesgo, no quiero correrlo. Qué mano más mala. Mira, lo comentaba ya en el deck test, llevamos 16 criaturas de coste 1 y no salió ninguna. Esta mano es muy mala, sobre todo saliendo él. Tenemos que hacer mulligan. Esta mano es bastante mejor. Vamos a quedárnosla. Y me voy a quitar la espira de lava. Porque si no lleva criaturas, la espira de lava no hace nada. Y si lleva criaturas pequeñas, la descarga de rayos hace lo mismo. Entonces, ese es un poco el motivo. A ver, el caballero de la legión de ébano lo va a matar seguro. Así que... pero podría bloquear al fanático femenino. Pues que va a morir. Es tontería. Vamos a guardarlo. Vamos a jugar el cloaca huesos de momento. Y vamos a ver qué hace él. Segundo fanático femenino. Cordela Baguito. No está mal. Not bad, my friend.
la mala noticia es que tenemos que pagar dos vidas sí o sí si queremos seguir funcionando. Si tiene un trasgo portátil... Voy a dejar este para bloquear, ¿vale? O al menos que tenga que... O atacamos. Vamos a pasar el turno. He pagado dos vidas por la descarga de rayos. Ahí viene el trasgo portacadenas, supongo. Vamos a ver qué decide hacer él. Se lo está pensando, ¿no? Es que claro, el hecho de haber pagado dos vidas hace pensar, ¿y qué tendrá este tío? Porque ha pagado dos vidas y luego no ha jugado nada. Ni ha atacado. Vamos a ver si tira una segunda chispa él. Parece que no. Vale, da igual, se la vamos a matar igualmente. Espero no arrepentirnos de tirar esa descarga de rayos. Pero el trasgo portacadenas no debe de tener, porque si lo hubiese tenido, es que me da mucho miedo, ¿vale? O sea, hay que saber jugar en torno al trasgo portacadenas. Bueno, factor de riesgo, no está mal. Si lo hubiese tenido, lo habría jugado antes para matarnos el cloacahuesos. Y por cierto, sí que iba a hinchar el cordero de la Baguito. Lo malo es que nos quedan solamente 10 vidas. Y vamos a pagar otras dos más para meter esto en juego. Porque o bien bloquea al fanático flamígero, o bien tiene que matarlo, o bien si hace eso no le da para el factor de riesgo. Estamos muy mal, hemos pagado muchas vidas. Ya casi nadie juega factor de riesgo, ¿eh? Es una carta que no se ve prácticamente nunca. Por cierto, nuestro oponente está en el 91%, o sea que... ¡Uy, qué mala pinta tiene eso! ¿De qué vas? Bueno, a atacar no va a atacar. El engendro del caos es un poquito peor ahora, ¿eh? No vamos a sacrificar criatura. Esta partida está perdida, ¿eh? No os preocupéis que... No podemos jugar el engendro del caos ya a estas alturas. Solo podemos atacar con esto. Qué triste. A ver, me la podría haber jugado a jugar el engendro del caos, pero yo creo... También podría haber atacado con los dos, ahora que lo pienso. Vamos a hinchar esto. Le bajamos a 14. El factor de riesgo, si lo quiere jugar, le vamos a dejar robar. Pero eso nos pone a muy poquito tiempo de ganar la partida. O sea, de perderla, quiero decir, de que la gane él. El problema de jugar engendro del caos es que nos dejaba dos turnos, ¿vale? Porque tiene el fanático, lo sacrifica y nos mata. En cambio, en esta situación, obviamente hay que rechazar, porque si le das a realizar acción, mueres. Pero ha perdido el turno entero en esto. Hasta ha descartado una tierra. Roba tierra, ¿vale? Ha robado una tierra de esas tres cartas. Uf, qué mala pinta. Espero que sea... Vale, un iluminar escenario iba a decir. Vale, bien. Pues nada, obviamente hay que hinchar esto. Está en 7. Y bueno, muéstranos tu chispa como nos matas. Digo yo que tendrá una chispa porque ha robado muchas cartas. No tenía chispa. No tenía nada. La serie una tierra del top. Pues no ha sido una buena partida, pero la hemos ganado. No sé si la decisión rara que hice al principio de jugar la tierra enderezada pagando dos vidas, no jugar nada, guardarme la descarga de rayos. Yo me la he guardado por un trasgo portacadenas que pensé que nos mataría el esqueleto. No me acuerdo cómo se llama. Gutterbone. No me acuerdo cómo se llama en español. ¿Sabéis el problema? Es que muchas... Yo cuando veo YouTube, generalmente, cuando veo Magic en YouTube, lo suelo ver en inglés. Y me aprendo los nombres de las cartas en inglés.
o cuando ves cualquier retransmisión de torneo importante o lo que sea, lo vas a ver casi siempre en inglés. Mira, el oponente está en el puesto 1130. No pone porcentaje, le pone el número. No sé por qué a veces pone el número incluso sin estar top 1000. Esta mano es buena. Evidentemente nos falta la tercera tierra. Pero tenemos tres bichos en los dos primeros turnos. Así que, bueno, está bastante bien. Nos falta una chispita. Oh, pues esta es la baraja de Escape Shift. No juego contra ella todavía con esta baraja. Sí, bueno, una partida o dos. Pero creo que eran las típicas en las cuales no le sale nada al oponente. ¿Cómo haremos más daño? ¿Con esto y esto o con esto ya? Dos y dos, cuatro, creo que hacemos más daño así. Básicamente la duda es el tema de hincharse o no hincharse. Pero no, es mejor así. La baraja es rápida, ¿eh? La baraja de Escape Shift es... es increíblemente rápida. Pero tiene un problema. Te pone un montón de bloqueadores 2-2 y tú le pasas por encima con los 4-4 voladores, en serio. Y de hecho, en estas circunstancias vamos a meter ya uno. Lleva removal. Él lleva removal. Entonces meter mucha carne en el asador en forma de engendro del caos tiene su aquel, ¿vale? Porque no lleva mucho. Lleva removal. Lleva el encantamiento este que exilia a criatura o planeswalker. Pero supone que no busca tierras ese turno. Así que bueno, una cosa por otra. Teferi. O Teferi. Lleva Teferi también que le vale. O sea... El Teferi tenéis que ignorarlo. O sea, es decir, me va a subir el engendro del caos a la mano. Por eso decía que tendría que haber jugado dos criaturas, quizás en lugar de una. Por este tipo de cosas lleva el Teferi y lleva el removal, el encantamiento ese que exilia a una criatura a planeswalker. No le ataquéis, o sea, hacedle el daño a él, ¿vale? De hecho, si antes hubiese estado yo más hábil, si hubiese sido más inteligente, como os he dicho, lo he pensado, haber jugado dos bichos por ese tipo de cosas. De hecho, es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos para el choque, además. Y obvia, o sea, pasa del... Sí, lo sé. No hace falta que lo digáis. Lo sé. El Tresferi a mí me destruye la mente. Se me va la cabeza con el Tresferi en mesa. Pero lo he hecho para eliminar el bloqueador, ¿vale? Me he guardado el choque por ese motivo. Ojo, ya tiene 6 tierras y tiene la séptima, que es el... Bueno, tiene la sexta tierra, ya tiene el cañón de los huesos. Espérate, ¿y si sacrificamos esto? Le hacemos dos daños a él. Y un daño a este. Espérate, ¿qué daño estoy haciendo? Objetivo, Planeswalker. Vale. De verdad que yo no sé qué hago en este planeta. No sé qué hago en este planeta, que hago todo mal. He hecho el dañito suelto, se lo he hecho a él en lugar a la criatura. O sea, al bloqueador. Y tiene que tener el choque a la criatura. Bueno, vale. Esto lo he hecho aposta. Lo he hecho fatal. Estoy jugando mal aposta para que veáis que el mazo, aún jugando mal, te lleva a mítico. Por eso he llegado a mítico. Es que es demasiado bueno. Es una auténtica apisonadora. Bueno, venga, venga, venga. Va, pues vamos a concluir el vídeo celebrándolo con... Celebrando el rango mítico con este mazo original inventado por mí. Inventado. No es que haya inventado aquí nada del otro mundo, pero... Nadie más lo está jugando, o al menos nadie con mi estructura de baraja, y desde luego no lo he copiado a nadie, simplemente he dicho, mira, estas cartas me gustan, vamos a jugar algo original distinto que me lleva a mítico. 500 de experiencia, ¿por qué me han dado 500 de experiencia ahora de repente? Bueno, el caso es que... La otra carta que es buenísima, y un sobre, vamos a abrir el sobre. Es por la experiencia el sobre. Ah, por haber completado la misión, joder, estoy tontísimo. He completado la misión del día y por eso me han dado 500 de experiencia, con lo cual abrimos un sobre que va a venir... Tengo ya casi todo de M20, no puedo venir nada bueno. Casi nada, bueno. Tengo M20 prácticamente entero. Bueno, no está mal. ¿Qué os ha parecido el mazo? Probadlo, jugadlo. Y si queréis llegar a mítico rápidamente, os quedan todavía 4 o 5 días. Bueno, 3 o 4 días para llegar hasta mítico. Así que... Dadle caña. Y si no es este mes de julio ya, porque nos va a dar tiempo en agosto. Dadle caña a la rack 2 agresiva. Queréis ganar partidas rápido, fácil, sin pensar mucho, fallando y ganando igualmente. Probad este mazo. Bueno, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.